Buenas tardes, la verdad que un gusto nuevamente vestir a la Biblioteca de Tango y en esta oportunidad para recibir a Gustavo López Caballín, quien ha escrito sobre la vida de Agustín Magaldi, que bueno, por ahí mucho no conocemos, así que nos va a ser una buena oportunidad para saber un poco más de alguien que vivió en Bragado. Exactamente. Fue a la escuela en Bragado. Así que bueno, quiero agradecer esta oportunidad que nos dan y como siempre la biblioteca tiene las puertas abiertas para este tipo de actividades culturales y sobre todo lo que tiene que ver con personajes que han tenido que ver con la historia y la cultura bragadense. Bien, bueno, este historiador llega a Bragado de la mano acompañado por el amigo Ricardo Perry, sí. Así que nos puede también hablar sobre esto. Sí, cómo no. Bueno, todo comienza cuando yo tenía, lo voy a hacer rápido, cuando tenía un programa de tango, me llama una señora que era bibliotecaria de la Escuela 1 y me dice que había encontrado unas planillas donde figuraban los nombres de Agustín Magaldi y Emilio Magaldi, año 1909, y 1910, habían vivido acá en Bragado. Bueno, me prestó la planilla, saqué fotocopia, bueno, fui a un diario local, sacamos la nota y todo, bueno, quedó todo archivado ahí, no pasaba nada. Pero un día aparece Gustavo en el Facebook, hablando sobre Magaldi, me conecto con él, viene a mi casa, le entrego el diario, las planillas y todo lo que yo tenía, y ahí empecé una relación con él muy, muy afectiva, que nos conocemos ahí, pero bueno, seguimos y vamos a seguir siempre. Y bueno, y ahí empezó él a escribir, ya venía escribiendo el libro. Y bueno, y después siguió con su libro y ahí te va a explicar él cómo fue después. Buenas tardes y bienvenido a Bragado. Buenas tardes, bueno, ya muchísimas gracias y mi agradecimiento por el recibimiento que tuve en la ciudad. Desde que empecé con la investigación, ya hace unos 6, 7 años, agradecerle a Ricardo, a la biblioteca, el espacio y bueno, y a todos los presentes, ¿no es cierto? ¿Su admiración por el artista Magaldi lo llevó a esta investigación y al libro y demás? Claro, yo hace 45 años que comencé a recopilar información de Magaldi. Y la meta era terminar con la novela del nacimiento en Rosario o en Casilda. Entonces comienzo a investigar arrancando desde los bisabuelos en Italia, tanto materno como paterno. Y cuando yo recibo todas las pertenencias que tenía una de las sobrinas de Magaldi, me entregas, entre eso viene una foto afectada por la inundación de La Plata, donde estaba borrada la imagen, pero el escrito de atrás estaba intacto, que era una carta que Agustín le enviaba a la mamá desde acá, desde Rosario, el día 7 de agosto del año 36, donde ahí descubro yo la relación con Rosario, porque ella en la carta se dirige a la madre diciéndole que estaba con el relojero Rafasquino y el director de un diario de esta, o sea de la ciudad, y que la casa que estaba detrás de ellos es donde había nacido Antonio el medio hermano. Entonces yo digo, bueno, acá... ¿Hablando de qué lugar? Y ahora se me olvidaron el nombre de la calle. Pero digo aquí en Bragado. Sí, en Bragado. Está la foto, está en el libro. Que están los tres, Agustín al medio, y entonces ahí es donde comienzo mi investigación. Me acerco al registro civil de Henderson, yo soy de Henderson, y ahí me hacen el contacto con el registro civil de acá, me atendieron, no de 10 sino de 15, podría decir, me envían toda la documentación, o sea, las tres actas existentes, la del nacimiento del hermano, de Antonio Tello, el acta de casamiento de los padres, y me estoy olvidando de una. No, el otro es el acta de bautismo que lo conseguí en la iglesia. Entonces ahí comienza la amistad con Ricardo y él me allana el camino con el tema de la escuela. Y ahí se descarta la ida de Magaldi a la escuela en Casilda porque no tenían pruebas de eso. Y entonces cuando aparece lo de Ricardo, un día hablando con los casildenses, le digo, no sigan buscando porque no van a encontrar nada. Le digo, está en la escuela, indudablemente, primero y segundo grado acá en Bragado. Lo hizo Agustín Magaldi porque su mamá llega acá y se casa con otro hombre, por eso ahí nace ese medio hermano. Claro, todo eso acá en Bragado. Ella queda... Digo, a modo que se entienda, sí, ¿no? Sí, bueno, o sea, resumiendo, el 6 de enero de 1894 se casan los padres de Agustín en Rosario, Carlos María Magaldi y Carmela Cubielo. Los tres mayores nacen en Rosario. El 6 de enero de 1895, o sea, al año justito de haberse casado, nace Blas. Después, el 16 de julio de 1896, nace Pascual, el segundo. Y el 1 de diciembre de 1898, nace Agustín. Bien. A partir de 1900 se trasladan a Casilda
Y ahí nace Carlos, que sobrevivió solamente 2 meses y murió de meningitis. Después nace Emilio, Cristina, y el 30 de julio de 1908 fallece su padre, con 35 años de edad. Entonces doña Carmen, con sus 5 hijos, regresa a Rosario, a la casa de sus hermanos. Y es ahí que se conoce con Tello, que era el mejor sastre que había en Rosario, y vaya a saber por qué circunstancias se vinieron a instalar a Bragado. Entonces acá en Bragado pone una sastrería, este señor Raimundo Tello, y la mamá, junto con el hijo mayor, seguían con el negocio que tenían en Casilda, que era arreglar carruajes, las ruedas de los carruajes, bicicletas y esas cosas. Bueno, nace Antonio, después se casan, porque no lo pueden bautizar, a causa de que no estaban casados. Lo bautizan y en 1911 regresan a Rosario, donde nace la última hija. Bien, así que Agustín Magaldín, ¿cuánto tiempo permaneció en Bragado? 2 años completos, 1909 y 1910. Bueno, usted que tanto lo conoce, Agustín Magaldín, sintéticamente para las nuevas generaciones, artísticamente, ¿cómo lo define a Agustín Magaldín? Bueno, o sea, es el integrante de la trilogía fundacional, juntamente con Gardel y Corsini. De los tres fue el distinto, el diferente. ¿Por qué? Porque fue el primer cantor social, digamos que fue el primer cantor de protesta y el primer cantor en reivindicar a la mujer, en ponerla en igualdad de condiciones con el hombre en los años 30, que a causa de eso recibió muchas críticas, y en las cuales él decía que todo el mundo tenía derecho a criticarlo, pero que las críticas que él aceptaba eran las del público, que con su aplauso o indiferencia le decía si estaba equivocado o no. Y bueno, una más o menos como una definición de él, ¿no? Siempre ayudando a los más necesitados, cantando para digamos, en el año 36 hubo un acontecimiento muy importante, que las costureras de la empresa Giat hacen una huelga, y entre la justicia y la patronal, medio en complicidad, las encarcelan y piden una alta fianza para liberarlas. O sea, la idea era que se murieran presas, y hubo un anarquista que organizó un festival para juntar el dinero, y lo vio a Magaldi. Magaldi se prestó desinteresadamente para cantar, y es así que juntan el dinero, pagan, y bueno, esas cosas lo fueron poniendo enfrente, digamos, a los poderes económicos, y a causa de eso es como que siempre estuvo, digamos, callado, tapado, con poca difusión. ¿Y cómo termina la vida artística de Agustín Magaldín? Y lamentablemente con su muerte muy temprana, que faltaban 2 meses para cumplir los 40 años, y muere de una afección hepática. Fue operado, y cuando parecía que sobresalía bien, tuvo un derrame biliar que le afectó el páncreas, le produjo una pancreatitis y murió. Bien. Él interpretó muchas obras de su autoría. Sí, él tiene de su autoría 107 obras, de las cuales con 29 géneros musicales, que lo hace único en el mundo, y lo hace único en el mundo en interpretar 60 géneros musicales en su repertorio, que pueden ser 61, porque hay un tema que ustedes lo van a ver en el libro, porque es todo un trabajo detallado, que se titula Ha llegado el tiempo, y nunca se pudo saber qué género musical es y los autores. Usted atesora aquí piezas muy importantes de la vida artística, ¿no? Como un moño, estamos viendo discos de pasta y claro, demás. Háblenos sobre eso, por favor. Es lo poquito que uno puede traer en una vuelta grande, ¿no? Porque yo inicio esto el 30 de octubre en Buenos Aires, después fui a La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Henderson, mi ciudad. Ahora acá, de acá me voy a Rosario, y de Rosario hago una segunda presentación en Buenos Aires, a pedido de la gente que no pudo ir en la primera. Entonces, lo poquito que uno puede andar para mostrar, ¿no? Inclusive tengo unos días libres en Rosario, y voy a hacer una disparada hasta Mendoza a buscar. Me regalaron 3 prendas de Magaldi, un sobre todo, un saco y un arrobe. Bueno, ¿y esos discos? ¿Esos discos que están ahí? Y bueno, eso lo traje justamente de las 2 empresas grabadoras donde, o sea, donde él grabó originalmente, de la Brunswick y la Victor. Él comienza en agosto del 24 con Rosita Quiroga, y después en el 29 se pasa a la Brunswick hasta que cierra la compañía a inicios del 32, y después regresa el 1 de septiembre del 32 en la Victor, grabando Mi Único Tesoro y Afilador. Y en a fin del 35, el último día del 35, se disuelve el dúo con Noda, y a partir de 36 arranca como solista hasta que fallece. Muchas gracias, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes.
Thank you.